Corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser. Y me presenta tu diploma orgullosa y muy contenta. Ya no sé qué hacer. Corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. Corte y confección. La verdad que hoy vamos a usar todo nuestro potencial. Por eso entré así, con esta alegría, porque, ¿viste cuando vos necesitas realmente ser salvado? ¿No? Hay momentos que ustedes se sienten así, por ejemplo, el bajo puntaje. Sí. ¿No? Como yo quiero que, la verdad, venga un superhéroe y me saque de acá. Realmente me levante este puntaje, ¿no? Sobre todo, ¿de quiénes estamos hablando? A ver, levante la mano. ¡Luisa! Todas las semanas. ¿Cómo puede ser, Luisa, con lo buena que sos? No, bueno, van a pasar cosas mejores. Mira qué lindo lo que hiciste, disfrutemos de tu diseño, me parece hermosa la parte de arriba. ¿Cómo se llama? ¿Chaqueta, camisa? ¿Qué es? Un mono, un kimono. Kimono de la parte de arriba, mirá cómo le quedaba a Kate. Alejandrina, ¿qué pasa con este puntaje bajo? Pero y esa sonrisa que tiene que no le importa nada, ¿viste? No, sí me importa, me quita el sueño, sí. Yo voy a seguir por el camino de ir a lo creativo. Quiero crear y bueno, le pego y le erro. Pero el puntaje es... ¿Respetó la consigna? ¿Sí o no? Ahí va muchísimo. Claro. Después, la confección, que la de ustedes, la verdad, de ninguno de ustedes hace agua. Las confecciones son muy buenas, cosen muy bien, tienen mucho nivel con eso. Entonces, después lo otro ¿es original? ¿Es creativo? ¿Tiene vuelo? ¿Es moderno? Todas esas preguntas hace el jurado, para que lo tengan en cuenta. Claro. ¿Y sabemos el sexo del bebé? Mirá cómo lo metí. Siempre me dejás sin aire. Sí, hoy. ¿Quieren saber entonces el sexo del bebé? Espera, hagamos un poco de intriga. Apuesten, porque... A ver, nena. Que recibí de todo. Vamos a apostar, a ver. Nena. ¿Nena? Nene. ¿Nene? ¿Graciela? ¿Eh? Nene. Nene. Muy bien. Nene, Lucía. Nene. Nene. Matías. También. Nene. Nena. ¿Gana Nene? Nena. Sí. Ignacio, Nena. Yo quiero una nena. Ay, vos, Nena. Yo hermafrodita. Una nena. ¿Vos? Nena, porque ya tiene dos nenes. Muy bien. Entonces... ¿Y qué lo digo por nombre? Porque el nombre ya está. Ya tenés el nombre, me muero. Ay, sí, decime el nombre. Lo eligió mi hijo más grande, porque mi hijo más chiquito, obvio, no porque no quiera, pero mi hijo más grande y mi marido, pero hace como 2 años que ya tienen el nombre. ¿Cómo se llama? Dale. Estoy temblando, es que no lo puedo creer. Yo lo soñé tanto. Y espero que sea igual a mí. Se llama Guillermina. ¡Guillermina! Bienvenida, Guillermina. Si nos estás, que llegan las vibraciones a esa pancita hermosa. Bueno, les voy a contar el desafío de hoy. Atención. Hoy deberán diseñar para sus modelos, inspirándose en los superhéroes más conocidos de la tele y el cine. Esos superhéroes las tienen que transformar en superheroínas, obviamente, porque nuestras modelos hoy son mujeres, y de pasarela. O sea, ¿ustedes vienen cuando viene el desfile? Bueno, acuérdense, el superhéroe, que ahora les voy a decir de qué se trata, todo muy bonito, pero también tiene que ser pasarela y trasladado a lo que es mujer. Entonces, le voy a asignar uno a cada uno. Atención. Alejandrina. Deberás confeccionar un diseño de pasarela inspirándote en Iron Man. Iron Man. Ahí lo estamos viendo. El hombre de hierro, el vengador dorado. Posee una armadura motorizada que le da fuerza y durabilidad sobrehumanas, vuelo y una gran variedad de armas. Él lucha contra terroristas e invasiones extraterrestres. Así que bueno, espero que te... ¿Cómo pasás eso a mujer? Y lo que estoy pensando en este instante es... Lo veo que se impone con su armadura, fortaleza, músculos... Y podría llevarlo a la pasarela con un opuesto complementario. O sea... Que sea liviano, alivianarlo, que sea ablandarlo. La parte más dócil de Iron Man podría ser. Imagínate también una heroína, no solo una mujer alivianada. ¿Mm? Imagínate, metele algo que tenga que ver con algo fuerte. Una heroína puede ser fuerte también. Bueno, seguimos con Graciela. Graciela, deberás confeccionar un diseño de pasarela maravilloso, estupendo, genial, porque está muy baja, ¿no? Y te tiene que salvar este superhéroe. Él es alguien que de golpe se enoja y se transforma el increíble Hulk. Ah. La radiación de rayos gamma lo transforma, pobre hombre, en un color así, ese verde, 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 y le revientan los músculos. Y se vuelve hecho una fiera. Mira, ahí estamos viendo la película que está bárbara. Hay 10.000 películas del increíble Hulk. Sí. Con una fuerza ilimitada que está influenciado por su estado emocional, como muchos de ustedes, ¿eh? Sí. Particularmente su ira. Cuanto más loco, más fuerte. Así que bueno, ¿cómo lo ves? Sí. Para mandarlo a mujer. Y bueno, voy a ver qué tela me toca y veré qué me inspira, pero algo así que se convierta en la pasarela. Ah, me gusta. En la mujer verde. Muy bueno. Me gusta. Eso. Me gustó eso, ¿eh? Muy bien. Vamos con Lucía. Lucía, deberás confeccionar un diseño de pasarela inspirándote en Aquaman. ¡Ay, me encanta! Es el superhéroe que tiene la capacidad telepática de comunicarse con la vida marina. Es invulnerable al fuego y posee fuerza sobrehumana. Es mitad pez y mitad hombre. Tiene un tridente como arma de defensa. ¿Cómo lo ves, Lucía? Bien, tengo que tratar de no caer en ninguna literalidad porque ayer ya me dijeron que basta, que no vaya por ese lado, así que voy a ajustar los tornillos hoy y voy a hacer lo que me pide el jurado. Bueno, Luisa, otra que viene con puntaje bajo, Dios mío. Deberás confeccionar, y esto yo creo que te va a traer mucha suerte, Luisa. Vamos. Un diseño de pasarela inspirándote en Batman. Bien. Batman. El hombre murciélago es Bruno Díaz. Lucha contra los villanos que quieren destruir Ciudad Gótica. No posee superpoderes. Tiene una gran destreza física y rechaza el uso de armas de fuego. Batman no mata. Lucha contra los criminales de la ciudad. ¿Cómo lo ves? Y no, yo me imagino un carsuit bien sexy. Ah. Opa. Y en vez de una capa... Negro, así va, hay que ver los géneros que hay tenés, que ver, ¿no? Qué me toca, porque sí. Hay negros y bueno, ahora estoy viendo en gris. Lo vas a transformar en un catsuit, o sea que va a ser bien sensual, va a tener pasarela, va a tener modernidad y va a tener todo. Fuerza también de superheroína, ¿no? Sí, sí, vamos a ver si con qué lo podemos sorprender. Ojo que no se te vaya Gatúbela. No, 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 no. Bien. No, vamos a hacer un murciélago, una murciélaga. Bueno, muy bien, genial. Javier, deberás confeccionar inspirándote en su compañerito, Robin. ¡Ay, me muero! El compañero inseparable. Siempre estamos cerca con Robin. Atención con estos datos de Robin, que no sé, por ahí la gente... A mí me tomaron de sorpresa, ¿verdad? Unos datos que no sabíamos. Porque él es muy perfil bajo, ¿viste? Se sabe poco de su vida. Es acróbata de circo, es positivo, alegre, en contraposición a Batman, que viste que es medio depre a veces, le agarra como un bajón. Es conocido como el Chico Maravilla. Su atuendo está inspirado en Robin Hood, ¿sabían esto? Se une a Batman para investigar el crimen de su padre. ¿Qué te imaginas? Me imagino que si me quedé con un poco con esto de acróbata de circo, me imagino un catsuit, pero bien de como de show de alta costura. Ajá. Una cruza entre Robin y Cher. Ah, loco. Me gusta. Sí, ¿no? Muy. Vamos por ese lado. Muy buena la idea. Ingrid. A ver. Ingrid, vos deberás confeccionar un diseño inspirándote en el Chapulín Colorado. El Chapulín. Lucha contra el mal y aparece cuando alguien pregunta, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Es... torpe, la verdad que es un torpe. Su arma, imagínate, es el chipote chillón. O sea, y la pastilla es chiquitolina, que se vuelve mini, ¿no? Chiquitito. Es más ágil que una tortuga, lo cual no es mucho. Y más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Y su escudo es un corazón. Ahí te dice todo. Sí. ¿Qué te imaginas? Capaz que hacer un traje masculino, pero para mujer. Ah, me gusta la idea. Y que estén los corazones en alguna parte. Ajá. Está bien, me gusta. Eso es como lo primero. Sí. Pero fíjate si le podés meter algo sensual. Algo que te saque. Hay una chapulina sensual. Sí, ¿por qué no? Torpe sensual. Ignacio, deberás confeccionar un diseño inspirándote en Linterna Verde. Atención, Linterna Verde se caracteriza por tener un anillo de poder que crea una luz que materializa elementos para defenderse. Es el arma más poderosa del universo. Su traje es verde y negro, puede volar y conecta con la telepatía y se puede hacer invisible. ¿Cómo lo ves? Quiero salir un poco de lo que pensando, ¿no? Salir un poco de lo que es el body. El catsuit. Exacto, y que del catsuit y que vengo haciendo pantalones. A mi modelo le vengo haciendo pantalones desde toda la semana. Entonces irme más para el vestido. Puede ser. Y por ahí lo que veo con el tema de... Bueno, los superhéroes tienen como mucha musculatura. Marcar por quizás eso de alguna manera. Matías. A ver. Deberás confeccionar un diseño inspirándote en el Hombre Araña. Ah, me encanta. A mí también. Vive en New York. Soñar. Fue picado por una araña mutante y utiliza sus poderes para salvar a la ciudad de los villanos y conquistar el amor de su vida, que es Mary Jane. Divino. Entre sus poderes está la superfuerza, colgarse con su telaraña y el sentido arácnido que le avisa cuando el peligro está cerca. ¿Qué te imaginas? Y no, ya me voy a basar en la telaraña, sí, básicamente, pero que quizás de otra forma. Y más en un vestido de alta cautivú. Bueno, suerte, Matías. Perfecto. Y Fernando, ¿qué te tocó a vos? No deberás confeccionar un diseño inspirándote en... ¡Ay, míralo! Ah, claro. Superman. Es Clark Kent. Es periodista. Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Tiene fuerza sobrehumana. Corre a velocidades increíbles. Vuela y tiene capa. Lucha contra empresarios y políticos deshonestos. Bueno, ¿qué te parece? Me encanta. Quiero ver cómo hacer para que esté la S, pero sin que esté. Quería más por ese lado. Y me gustaría a mí hacer un catsuit, pero muy elegante. Muy bien. Celeste, deberás confeccionar otro, te tocó, ¿eh? Un diseño inspirándote en el Capitán América. Oh, me encanta. Él es un super soldado patriota que lucha contra las potencias de la Segunda Guerra Mundial. Viste un traje con los colores de la bandera de Estados Unidos. Utiliza un escudo indestructible que lanza proyectiles. Es un comandante de campo de batalla. Me encanta. Lindo, ¿no? Los colores, sí, aparte de la bandera. Sí. Nada, voy a tratar de salir de lo que es el disfraz. No quiero que caiga en eso, que parezca un disfraz. Así que voy a tratar de llevarlo más a la pasarela, algo muy sexy. Jugar con lo ajustado, pero también capaz... con el volumen, así que vamos a ver qué sale. Bien, el superhéroe es sensual, tiene algo, ya la idea de que alguien nos salva ya es algo atractivo. A partir de este momento tienen 90 minutos. Vamos con todo, Guillermina. Y se va a llamar Guillermina, me encanta ese nombre. Hermoso. Gracias, Andrés. Muy bien. Ustedes, por ejemplo, a la hora de tomar contacto con el género que les tocó, primero, ¿qué es lo que se fijan, Matías? Si tiene rebote o no. Ajá. Porque para mí es ideal el rebote. Bien. ¿Todos tienen tela con rebote o hay alguien que no le tocó? Sí. A mí no sola sin rebote, pero no creo que la use. Sí, a mí también. Creo que son las otras. Voy por otro lado. Con toda la energía y los dejo trabajar. ¿Para qué les voy a dar más charla, no? Vamos con todo. Gracias. Vamos. Gracias, Andrés. Gracias. Chau, Andrés. Chau. ¿Alguno no está contento con el superhéroe que le tocó? Yo creo que Ingrid. No, no es que no estoy contento. Es raro. Es raro comparado con el resto. Como que Super Marvel, DC y pero vos, me parece que es el México. Más querido. también. Puede ser. Y eso puede jugar a favor. Yo no. Yo sí tengo que elegir entre el Capitán. Yo me quedo con América. El Capitán. No te voy a estar titubeando, mi amor. Chicos, esa película es un placer verla. Ah, y el Superman también, en la última de Superman. Chicos, por favor. Para mí lo más difícil del desafío es tipo no caer en lo obvio. Claro, en lo obvio, en lo literal. Bueno, obvio. Yo claro, ya se olvidó el... Quieren ver Catsuit. Ah, ¿Qué? Ay, pero un montón van a hacer Catsuit. No, ¿cuántos van a hacer Catsuit? Para mí hoy no quieren ver Catsuit. Pero depende de lo que haga. Pero viste que Andrea dijo una superheroína. O sea, que quieren ver a la superheroína. A mí me gusta el Catsuit. Yo lo voy a hacer. Yo amo el Catsuit. No, o sea... Yo lo voy a hacer. Igual es verdad. Pero no estamos abusando un poco del... Y sí, pero es lo obvio. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Me encanta este desafío. Sí. ¿A ustedes? Sí. Sí. Vos dalo todo. Ay, sí. Bueno. ¿Y? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. A ver, voy a venir por acá, que hace mucho que no vengo. Sí. Mirá, todavía no lo dibujé, pero lo tengo pensado. Bueno, contame. ¿Tu modelo era? Sofía. Sofía. Sí. Una bomba. Hermosa ella. Hermosa. Lo que quiero hacerle es un juego en las mangas. Este recorte acá. Un hombre irregular. Claro, pero en vez de que la manga venga acá, de acá que venga tela hacia el lado contrario y coser la manga del lado contrario. Me gusta. ¿Y la vas a hacer que siga tipo guante o vas a hacer que sea manga? Manga, pensaba. Podría hacer tipo guante. Me gusta la idea. Y después hacerle también que estos recortes sigan jugando acá. Sí, me gusta. Es un gran desafío. Sí, ¿no? Me parece interesante. Tiene que quedar fino. Tiene que quedar eso, te iba a decir. Tiene que ser sexy, porque para mí las heroínas son sexys. Tiene que ser, tenés que cuidar mucho el estilismo. Sí. Y no te tiene que dar disfraz. Gracias. De nada. A ver, Ingrid, estás re chocha. Es re para vos el Chapulín Colorado. Me gusta igual el Chapulín. Ay, me encanta. Pero me hace acordar a... Igual, escucha esto que te voy a decir. Sí. No hace falta que uses los dos colores. De repente podés hacer como una trampita de poner un vivo. Para darle un... color. Y le das más contundencia al rojo. Sí, es verdad. Esa me gusta. Me hizo acordar a Agatha Ruiz. Sí, claro, muy bien. Y lo que armé, porque es lo primero que se me vino a la cabeza, como algo así, empecé de arriba para abajo. Sí. Con todo el pelo bueno, que esté bien encapuchada ahí. Sí. Hacer como un fascinator. Ay, qué lindo. Bueno. Bueno, algo así. Yo te entiendo. Y me parece interesante, porque aparte, bueno, el corazón obviamente era como... Lo tiene, claro, lo tiene en el pecho y dije, bueno, lo puedo trasladar a otro lado. Me gusta que lo traslades así. Lo que me gusta del Chapulín es que tiene esas colitas del frac. En realidad tiene como todo un enterizo con las colitas. Sí, pero tiene eso de tipo levita que nos encanta. Claro, entonces dije, bueno, puedo hacer mi versión de un frac. Muy bien. Pasa que ahora que me dijiste todo en rojo me gusta, pero lo había pensado en amarillo. ¿No? No, me gusta lo que me dijiste recién del todo rojo. Sí, me preguntás a mí, yo lo haría todo rojo y veo dónde le pongo el amarillo como para que esté presente, pero sí, no lo había pensado. Soy yo. No, pero me gusta todo. Me todo parece en rojo. Que te va a dar más fuerte y te lo va a hacer más elegante, tal vez. Bien, bueno. Bueno, chicos, los dejo trabajar. ¿Alguien tiene una duda? ¿Me quiere preguntar algo? Este es el momento. No. Están súper seguros. ¿Voy para allá? Vamos. Adelante, adelante. Voy volando, mirá. Ay, me encanta. Rápido. A ver. Dice, voy a hacerlo así, largo. Entonces, tu idea era... Marcar todo lo que es la musculatura, entre comillas. Sí. En el vestido, es elastizado, así que me queda bien. Tenía esa duda. Largo me gusta. Era para quitarme una duda y tener un voto más de... de alguien. A mí largo me gusta. Yo soy como de lo largo, sí, me no da como alta costura. Ni nada, pero sí un tajo grande atrás como para que tenga movimiento porque es recto. Perfecto. Y bien ajustado. Y largo te da como esa fuerza de la pasarela, viste, que... Listo. Sí, y vos sos de eso también. Sí, me gusta. Tiene que ver con eso. Yo voy por el largo, pero listo. Bueno. Joya. ¿Está bien? Era eso nomás. Bueno. Listo. Adiós. 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 Gracias. Nos vemos. Me encanta este desafío. Me encanta. Así que estoy ansiosa de ver el desfile. Nacho, cuando te dijo del vestido largo. No, me entró como en duda, yo dije no vaya a hacer cosa que quiera hacer largo y por ahí corto está bueno. Viste, esas dudas te matan. Yo por eso ahora dije voy a hacer un car suite y me digan lo que me digan, voy a hacer un car suite. Está bien, si no, yo estaba... Si no, esto lo aprendí del jurado. Está bien. Que viste cuando te dan la devolución y vos decís... ¿Por qué no hice eso? Sí. ¿Vos cambiaste algo, Ingrid? Sí, el pantalón. ¿Qué pasó? Mirá, Nacho, lo que te conviene es... Tenía pensado hacerlo en amarillo. ¿Y? Lo hice en amarillo y no me gustó. Tengo toda la parte de ahí. Bueno. Así bien. Que ahora estoy haciendo en rojo. Atención, participantes, solo quedan 30 minutos para terminar este desafío. Okay. Tenemos que ver estas super heroínas en la pasarela. Vamos con todo entonces. Sí. Adelante Matilda Blanco, por favor. Atención con Matilda Blanco hoy, porque hola. No solo es jefa de taller, sino que también es jurado. Muy bien. Hola. Ay, hola. Miren a Matilda. ¿Cómo está? Ahí está. Bien. Bien. Pero qué lindo desafío. Pero qué lindo vestido, Matilda. Ay, gracias. Natalia Antolín. Ay, qué bonito. ¿Cómo va todo? Bien. Bien. Bueno, un desafío interesante de héroes y heroínas. Sí, sí. Me parece que es genial. Me encanta. Ustedes saben qué es lo que no quiero. Hoy mucho no los puedo ayudar porque soy jurado, pero quería pasar por el taller de todas maneras. A ver, ¿qué es lo que no va a querer el jurado? ¿Qué es lo que no va a querer? ¿Qué es lo que no va a querer? Cliché. Disfraces. Gracias. Disfraces. Disfraces. Quiero, a ver, por ejemplo, Matías, que él, vos sos muy, o al menos vos querés ser muy, muy couture. Sí, me encanta. Haute couture. Haute couture, eso. Couture. ¿A couture? Otra palabra. ¿Pueden pronunciar conmigo, chicos? Sí. Couture. Couture. ¿Eh? ¿Lo hice mal? Es la gaucha de eso. ¿Cómo es? Acá. Llévenlo hasta acá. Couture. 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 Bueno, couture. Oigo unas gárgaras raras. Bien. Celeste. Mira. Esperá que justo estaba con la manga... Para Capitán América, ¿no? Sí. Capitana. Capitana. Me encanta. Pero bueno, quise hacer algo corto, algo jugado, más pasarela. Sí. Mirá. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. ¿Sí? Me gusta cómo está trabajado, los recortes, el cuello. Esto quise hacer como alusión, creo que se dice, sí, a las puntas de las estrellas. Exactamente, me parece bien. Y jugar con esto y los puños en blanco. Y me parece bien la síntesis, que de eso se trata un diseñador, chicos, también, ¿no? De poder hacer una síntesis en un vestido de un pensamiento. Sí. ¡Ay! Estoy posesa por Fabiancita. Ay, no puedo. Basta, basta. Vamos a volver. Vamos a ver qué pasa. No te puedo decir demasiado más. Les dije un montón de cosas. Obvio. Hoy soy jurado y no quiero... medio que estoy acá. ¿Cómo va? Claro, estoy medio de préstamo, ¿no? ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Sí. Yo apunté a que todo vaya acá, pero de una forma para pasarela, con telas que caigan y haga todo un efecto de capas. Bueno... Paremos un poco todo. Ayer hubo un ejercicio muy, muy divertido y aparte muy necesario para ustedes, que es trabajar con algo como los kimonos. Sí. Y te fuiste a una nave de, no sé, era un cóndor. le hiciste era una mezcla de cóndor y espantapájaro. No. Poder de síntesis. Te vas por las ramas. sintetizá. Anda a un solo ejercicio. Ah, me ayuda un montón eso, Matilda. No te vayas por las ramas porque perdés un tiempo precioso que no lo podés recuperar en ningún momento. No. Y después el jurado no entiende. Lo de ayer no se entendió. Y no tenía nada que ver ni con lo oriental, ni con lo japónico, ni con el kimono, ni con nada. Cuidado. ¿Soy clara? Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, cuidado con eso. Quería decírtelo ayer y me parece que es importante. Bien. Sí. Bueno, chicos, vamos con todo, ¿eh? ¿Alguna duda? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, Matilda, todos estamos. ¿Estamos tan bien? Vamos bien. Estamos concentradísimos. Bueno, quiero ver couture en la pasarela. ¿Puede ser? Sí. Heroínas couture en la pasarela. Vamos, chicos. Ustedes pueden, ¿eh? Demuestren que pueden. Gracias. Vamos. Gracias, Mati. Couture. ¿Qué es couture? Atención, participantes, solo queda un minuto para terminar este desafío lleno de superheroínas, de mujeres fuertes, sensuales, que van para adelante, que salvan el mundo, que nos salvan de las situaciones. Aún la Chapulina Colorada. No sabemos cómo va a salir de acá la Chapulina. Ahí estoy mirando bastante elegante la Chapulina, ¿eh? Ante todo la elegancia. Muy bien, con corazón, muy bien el corazón. ¿Cómo va, Alejandrina? Bien, bien. ¿Cuánto nos queda? Un minuto, mi amor. Ay, ahora 30 segundos. Viste que se cuelga como está. Ya era colgada, imagínate embarazada. Dos cuelgues va a tener. Ay, voy como Superman. ¿Qué hace? Ay, genial. Gracias, y se vienen los 10. Vamos, Graciela. ¿Qué? Super Graciela. Ahí voy. Vamos, Gra, vamos. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y se acabó tiempo. Les pido por favor que vayan a la super sala de maquillaje y peinado porque es todo super. Así que con sus super modelos para que hagan un super estilismo y cuiden todos los detalles, ¿eh? Queremos magia, glamour, pasarela y heroínas. Nada más, dificilísimo. Ojalá lo logren. Mucha suerte a los que tienen puntaje bajo. Vamos con todo. Imagínate que están nerviosos porque se viene el desafío de eliminación dentro de muy poco y hoy es fundamental el puntaje que les va a dar el jurado. Vamos a sala de maquillaje y peinado. La caída del cabello puede ser causada por varios factores. Probá Megacistín. El tratamiento que te ayuda a lograr un pelo fuerte, saludable y con volumen. Megacistín. Mirá. ¿No podés controlar la caída del cabello? Megacistín. Ya son muchas las mujeres que probaron y comprobaron los resultados. Megacistín estimula el crecimiento desde el interior. Más fuerza, más volumen, más resistencia. Megacistín. Salud desde el interior. Muy bien, vamos a comenzar este hermoso desfile. Espero que tenga power. Antes quiero agradecer a Macor, mercería mayorista número 1 en venta de lana. Gracias, Macor, por estar siempre. Y gracias a Giorgi por los espectaculares zapatos para el desfile de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, con todo, adelante las modelos. Here comes the big beat, big beat, you got it. No time to quit now. A ver si lo lograron o no. Adelante, Alejandrina, por favor, con Sofía O en su Iron Man. En femenino, por supuesto, su heroína. Vamos a ver. Hola. Hola, chicas. No, me costó como identificar qué personaje era. Ajá. La versión femenina de qué personaje. Me costó leerlo. Lo veo como que me falta un poquito. En la parte de arriba, sobre todo. El pantalón siento que tiene más trabajo, es más interesante. En la parte de arriba me gustaría ver como una prenda, algo que tenga como más forma. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Para mí hoy es un 7. Bien. Gracias. Muy bien, Benito. Alejandrina, bueno, Sofía, lo pasaste re lindo. El estilismo me encanta. Me parece divino. Me parece de las mejores selecciones que vi. Me pasa un poco lo mismo que a Vero. El pantalón me parece que está buenísimo, como la idea. Y lo de arriba no termina de ser ni algo de que uno pueda usar o que me impacte la morfología y no nos interese si la podemos usar o no. Sí, algo que... me enfoqué en fortalecer y no encerrar la prenda. Yo te entiendo. Hoy para mí es un 7. Gracias. Muy bien. Matilda. Bien. Matilda, vos te toca el voto secreto. Sí, el voto secreto, bien. Absolutamente. Bueno, Alejandrina, Sofía... Bueno, Sofía, me gusta, tu estilismo es divino. Sí, muy buena elección. Y lo pasaste muy bien, además. ¿Eh? Muy concentrada. Bueno, para todos, ¿cuál es la palabra que no nos gusta? Ombligo. Ombligo. Ah, ombligo. Ah. Bien. La verdad, te fuiste por la tangente. O sea, me da más casa de empanadas que el desafío. Para mí no está cumplido. ¿Qué sería casa de empanadas? Un disfraz. No es esto lo que queríamos. ¿Mm? Bien. Mi voto es secreto. Lamento mucho, Ale. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Sofi. Adelante, Graciela, con su increíble Hulk. Vero. Bueno, hola, chicas. Ailín, te felicito. Hiciste una pasada increíble. Muchas gracias. Muy, muy linda. No me encanta... Pero valoro mucho que está súper prolijo. Te tocó un personaje difícil para representarlo. Creo que saliste bastante airiosa. Te voy a dar un puntito más porque sé que le pones mucha garra. Bueno. Va a ser un 8 hoy. Ah, muy bien. Vamos con el 8 entonces, Benito. Graciela, Aileen, bueno, Aileen lo pasaste re bien. El estilismo no me gusta tanto, no sé si hubiese elegido sus zapatos. Ahí, lo que más valoro, me parece que es un pensamiento súper fuerte, es que hayas hecho las prendas que se abren con el velcro, como que ella se transformaba y estallaba y se le abría. Una chica normal, pero después se enojó y... explotó. La verdad que valoro eso porque me parece que era muy difícil de interpretar. Yo creo que lo resolviste bien. Para mí hoy es un 8. Bueno, bien. Bueno, bien, un 8. Matilda. Gracielita y Aileen. A ver, es una secretaria ejecutiva pintada de verde. Hoy. Hay que pensar un poco más. Faltó. La verdad, no es lo que más me gusta. Es mi voto secreto. Muy bien. Gracias, querida. Muchísimas gracias. Gracias, Aileen. Lucía, con nuestra Aquaman. Vero de la Canal. Cookie, te queda divino todo ese estilismo. Increíble. Lo del pelo, me encanta. Me gustó. Bueno, vamos. Un aplauso, por favor. Bien. Bravo. Porque dentro de la simpleza que tiene, da como una princesa, heroína, ella lo pasó muy empoderada, sí. Tiene esa fuerza que tiene que tener la versión femenina de Aquaman. Así que bueno, también te voy a dar un plus, porque sé que me vas a sorprender dentro de poco. Gracias, Vera. Un 8. Bien. Gracias. Vamos, un 8. Benito. Lucía, Cookie, lo pasaste estupendamente. Me encanta mucho el estilismo. A ver, si voy a la realización, me parece que hay muchos errores. Pero la realidad es que el impacto visual me sorprendió. Me gustó mucho. Así que hoy para mí es un 8. Muchas gracias. Bien, Benito. Un 8. Matilda Blanco. Bueno, Lucía, Cookie, me encantó. Realmente siempre es bueno verte en la pasarela. Me encanta. Lucía, me gustó. Bien. No me mató. Bueno, está mala hoy, Vino me gusta. Envenenada. Mi voto es secreto. Gracias. Gracias, Matilda. Lucía. Gracias. Cookie, divina. Luisa. Bueno, Luisa, a ver. Primero quiero decir, halagar profundamente a maquillaje, a peinado de la Flía. Porque es impresionante. Los trabajos que estamos viendo hoy son todos impresionantes. Bravo, por este equipo. Vamos a ver qué dice Vero de la Canal. Hola, chicas. Bueno, primero sí, te iba a decir, me encanta el peinado. No sé cómo se te ocurrió, de dónde lo sacaste. Divino. Y tu versión de Batichica, además de que está sumamente bien confeccionado, también me gusta. Bueno. Le calza impecable y se la ve sexy como tiene que ser Batichica. Muy bien. Así que, Luisa, te veo mucho mejor hoy. Para mí es un 9. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver qué dice Benito. Caterina, una bomba, la verdad. Tremenda. Tremendo. Y el look es extraordinario. El escote me parece que le calza perfecto. Es lo que más me gusta. Muy buena la confección. Para mí hoy es un 9. Muchas gracias. Muy bien. Matilda. Luisa, sí. Caterina, sos un fuego. Tremenda. Muchas gracias. Tremenda. Lo disfruté mucho hoy. Muy bien, te queda muy bien. Me gusta. Bueno, gracias, María. Me gusta. Está bien confeccionado, le queda fantástico. Es una reversión que me parece impactante. Así que muy bien, te felicito. Muchas gracias. Mi voto es secreto. Bueno, gracias. Gracias. Bravo, chicas. Bravo. Gracias. Javi con su Robin. Vamos a ver qué dice Vero de la Canal. Bueno, Javi, Sofi, me encanta el estilismo, divino. Genial. El pelo es alucinante, esos ojos tipo antifaz. Me gusta ese catsuit. Siento que está muy bien confeccionado. Me gusta que le hayas agregado la sobrefalda. Y hasta me gustan las botitas que elegiste. Me gusta. Bueno, es un 9 para hoy. Gracias, ¡bien! Gracias. Vamos, Javi, bravo. Ay. Vamos a ver qué dice Benito Fernández. Javier, Sofía, me encanta, Sofía, como lo pasaste. Muchas gracias. Esa pollera que que flotaba, sí, me encantó, el estilismo me encanta. No me gustan algunas terminaciones que tiene, pero me parece extraordinario la combinación con los tres colores. Una cosa dificilísima. Yo, sí, amo el color y mezclar esos tres colores es, sí, dificilísimo que no quede un disfraz. Hoy la nota te lo voy a poner solamente por eso. Pudiste salir de un lugar que era muy difícil de salir. Así que hoy para mí es un 10. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Bien. ¡Bravo! Muchas gracias. Vamos a ver qué dice Matilda. Bueno, Javier, Sofi, me encanta. Ay, qué bueno. Me encanta, realmente esa combinación, cómo pudiste hacer esa síntesis, que es de lo que yo les hablo, realmente está muy bien hecho. Muy bien hecho. Ay, muy bien, te gracias. Felicito. Mi voto es muchas secreto. Gracias. Bravo, Javi. Gracias. Bravo, bravo, Sofi. Gracias a vos. Se viene Ingrid con Chapulín Colorado. El efecto de la chiquitolina. Sí, cuidado. Cuidado. Vamos a ver qué dice Vero de la Canal. Ingrid, Nadia. Bueno, Ingrid, volviste. Ay, gracias. Me encanta tu versión. Me gusta mucho el saco. Cuando me lo explicabas, me lo imaginé y es tal cual lo que me imaginé. Ese fascinator que le armaste con el corazón. Cómo le aplicaste sutilmente el amarillo y le queda divino a ella. Le hace como piernas eternas. Yo creo que esta sos vos. Okay. Para mí es un 10. Ay, gracias. ¡Bien! Ay, cómo me gustan estos números. Vamos, vamos, a ver qué dice Benito. A ver, me gusta que tira el hombro de la delantera sobre todo. Tira mucho, ahí tenés que corregir la moldería. Me gusta cómo le alargaste las piernas. La verdad que le queda, el traje le queda brutal. Me gusta la identidad. Es un personaje difícil de no caer en lo ridículo. Me hace acordar mucho a una amiga mía que es Ágata Ruiz de la Prada, que bueno, que un poco de lo ridículo nos hace sentir bien la moda y nos interpreta en un punto. Ay, sí. Le escribí hoy, porque ella viene cada tanto porque tiene acá... Entonces, ¿podemos decir que se viene? Y si viene antes de que termine el concurso, sí. Bien, un aplauso, por favor. Bueno, la verdad que hoy te veo. Me gusta cuando no me tienen que explicar las cosas. Cuando yo lo leo. Ahí es donde está el poder del diseño. Y hoy no necesité que me explicaras nada. Y eso para mí es un 10. ¡Ay, gracias! ¡Bravo! Matilda, mirá lo que es ese corazón sobre ese rostro. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Bueno, Ingrid, Nadia, está muy bien. Está muy bien. Realmente cuando salió me impresionó desde la salida porque... Nada, no te esperas esto. Te dicen Chapulín y como dice Benito, te mueve a que puedes llegar a hacer una gracia. Es difícil, realmente te tocó, no sé si el más difícil, uno de los más difíciles. Y saliste airosa, así que te felicito, me gusta mucho. Gracias. Es una buena nota. ¡Epa! ¡Epa! Es una buena nota, pero mi voto es secreto. Gracias, gracias Ingrid. Genial. Adelante, Ignacio, por favor, con Linterna Verde, representado en Fabiana. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vero. Ignacio, Fabiana. El vestido me parece fabuloso, porque tiene... Era difícil también. En realidad todos eran difíciles, pero hay algunos que eran como... Son como más caricaturescos, entonces era más difícil llevarlo a un vestido de pasarela. Y vos lograste todos esos recortes que te deben haber dado un trabajo, están muy prolijos y tiene una cierta modernidad que me parece interesante. Bueno. Yo no le hubiese puesto el pelo verde porque está como al límite, pero valoro mucho el vestido y el trabajo de moldería que tiene y le queda muy bien. Para mí es un 9. ¡Bien! Gracias. Excelente, vamos. Gracias. Benito. Bueno, Ignacio, Fabiana, lo pasaste súper bien, vestido difícil de caminar. El pelo ese verde, no... Me encanta el vestido, me parece alucinante los recortes, la prolijidad. Yo tal vez lo hice hecho un poquito más escotado y el tajo de atrás me parece que está muy alto, pero valoro mucho el trabajo que tiene el vestido porque es espectacular, así que para mí es un 9. Gracias. Muy bien, si hace falta. Matilda. Ignacio, Fabiana. Me gusta más de adelante que de atrás el vestido, pero está muy bien realizado. Me parece que está la idea. Te felicito, me gusta, me parece un buen trabajo. ¿Eh? Gracias. Bueno, mi voto es secreto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Matías, con Mariosca, en este Hombre Araña. Vero. Hola, chicos. Primero te quiero preguntar algo. Vos interveniste y hiciste todos esos cortecitos en el género rojo. Sí. A tijera. Tijera. Parece que lo has hecho una máquina. Una máquina. Está muy perfecto. Parece una caladora láser. Tenés como una buena técnica que la verdad es admirable. Y en el centro, ¿qué hiciste? ¿Lo uniste? Lo fui como enredando prensado. El uno con el otro, como un prensado. Claro, tiene una línea simple, pero tiene un trabajo muy interesante. Increíble. Increíble. Sí, la verdad que sí. Voy a cambiar mi nota. ¡Epa! Es un 10. ¡Esa! Vamos, bien, Matías. Bien ahí. Benito. A ver, te voy a decir lo que no. Bueno. No me gustan los largos que tiene el vestido. Okay. Me parece que lo hubiese hecho o más corto o más largo. Bueno. Las pulseras no lo hubiese puesto. Bueno. El trabajo que tiene el género, el textil, es extraordinario. Es impresionante, la verdad. Gracias. ¿Puede llegar a ser un sello de él, por ejemplo, sí, que le pueda explotarlo? Sí, obvio. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece un camino súper interesante. Para mí es un 10. Gracias. Bien, excelente. Vamos a ver qué dice Matilda. Bueno, Matías, Mariosca. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlo de cerca, así que sabía el trabajo que habías hecho. Me gusta mucho. Las pulseras son de otro universo, como diría el señor que se para en este lugar. Y ¿lo también extrañas un poquito? No. El estilismo es fantástico. Gracias. Fantástico, superior. Es un camino en el que tenés que indagar y seguir adelante. Y otro camino en el que tenés que indagar es en tu humor. Es un humor pésimo. Me parece que está bien que seas, que contestes y que te impongas. Okay. Pero tenés que madurarlo eso, tenés que trabajarlo. Bueno, lo voy a madurar. Igual la nota no tiene nada que ver con eso. Es solo un consejo. Me parece fabuloso. Me gustó mucho el trabajo. Mi voto es secreto. Gracias. Gracias, Matías. Adelante, Fernando. Se vienen todas las azules y rojas. Sí. Sí, ¿no? Adelante, Fernando, con Superman en Justina. Vero. Fernando, Justina. Justina, me encanta cómo te queda el pelo así. Gracias. Bueno, me parece interesante cómo te quedó el catsuit. Lo más complejo que tiene, yo creo que es el recorte y te quedó muy prolijo. No me encanta tanto tal vez la terminación, la forma en que terminaste abajo con la puntilla. El catsuit. Sí, porque sí, la sensación que me da es como me quedó corto y le agregué la puntilla. No, no, no me quedó corto para nada. No, no, ya sé. Ah, te entiendo, es lo que entendí. Es como una sensación. Sí. Bueno, la capa tiene algo. Sí. Bueno, tiene algo. Así como tiene un jueguito. Es un 9 hoy. Ah, bien, un 9, excelente. Una supernota. Muy malo, muy malo. Benito. A ver, Fernando, te voy a decir lo que no me gusta primero. Hoy estoy así. Lo que no me gusta. Está bien. Primero tengan cuidado cuando ponen un encaje o un tul bordado. Siempre el color más claro va abajo. Okay. Porque vos cuando pones así el color oscuro lo agrisás al color. Bajo del... Entendí. Sí, tendría que haber sido al revés. Para que azul, no altere el color del tul. Sí. O directamente el tul. El tul. O directamente el tul, o si no le pones un color piel o buscá otro recurso. Porque si vos le pones colores oscuros abajo de un color más claro, nunca va a quedar bien. Pero bueno, me gusta cómo está confeccionado. Para mí es un 9. Bueno, muy bien, un 9. Excelente, qué bueno. Maravilloso. Matilda. Fernando, Justina, me pasa lo mismo con el encaje, pero tengo que decir que has logrado como ese poder de síntesis también, que es un poco lo que me pasa cuando veo el trabajo de Javier. Me gusta como está esto que hiciste, que armaste acá adelante, esa S me parece súper bien, sí, me gusta y te quedó muy, muy prolija. Me parece que has crecido. Gracias, Matilda. Y tenés que ir por ese camino. Seguí esforzándote, es por acá. No, sí, sí, todos los días pienso. Prolijidad, seguí trabajando. Yo creo que vas por muy buen camino. Muchas gracias. Bueno, mi voto es secreto. Perfecto. Bien, Fernando, bien, Justina. Bueno, y hoy es el último desafío antes del día de eliminación. O sea que los chicos tienen que darlo todo. Nuestros participantes tienen que entregar creatividad y demostrar que lo pueden hacer también, porque el jurado está muy exigente. No te lo pierdas, que ya volvemos. Un ratito, es cortito, ya venimos. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Corte y confección. Probá las nuevas galletitas Jorgito. Vienen en 3 sabores, limón, chocolate y chips. Una vez que las veas, no vas a dejar de pensar en ellas. Son riquísimas, como los clásicos Jorgito, los conitos, los bizcochitos, los maxi alfajores Jorgelín y las bandejitas. La calidad de Jorgito ahora en galletitas. Mirá. Es Jorgito, es más rico. Es Jorgito. Nuevas galletitas Jorgito, sabor limón, chocolate y chips. ¡Probalas! ¿Te falta energía? ¿Sentís que no das más? Necesitas 102 Plus, vitaminas, minerales, más un plus de energizantes de origen natural. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Mirá. Antes de 102, si entrenaba hoy, mañana no daba más. Que tomo 102 puedo estar en todo y ya no me siento cansada. 102 Plus, vitaminas, minerales, más ginkgo, ginseng y guaraná. 102 Plus, el plus para encarar tu día. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Picnic por las picadas veganas que nos mandan. Muchísimas gracias. Mirá, escuchá. Esta alerta puede cambiar la tabla de posiciones de los participantes y ellos todavía no lo saben. No te lo pierdas. Con esta urgencia todo puede cambiar. Ya venimos. Corte y confección. Corte y confección. Vení que te digo algo, acércate. Los participantes no saben que el desafío todavía no terminó. Quizás suene, quizás aparezca esa famosa luz roja. Lo lograrán, vení conmigo. ¿Viste cuando tenés tos, no parás de estornudar, tenés fiebre y te sentís débil? Esos son todos los síntomas de una gripe. Y para combatirla necesitas algo compuesto. Por eso te presentamos Decidex Grip. Es muy eficaz porque te descongestiona, baja la fiebre y ayuda a controlar la tos, dándote un verdadero alivio 360 a los síntomas de la gripe. Decidex Grip. Es un producto de Laboratorios Ruemers. Celeste, otra chica 10 que se va a acercar entonces a ser evaluada nuevamente por nuestro excelentísimo jurado, el de hoy, Vero. Bueno, primero me encanta el estilismo. Esas estrellas que tiene ahí, esta Capitana América o Capitana Marvel. Divino, divino, divino. Me gusta la idea del vestido porque, bueno, lo sacaste del catsuit, lo sacaste de diferentes puntos que son como más de comodidad y vos hiciste un vestido. El cuellito ese también, los recortes, tiene algunos detalles. Me gusta que le hayas puesto las mangas, que ya también todos esos volúmenes tan grandes ya forman parte de lo que vos nos estás mostrando. Tiene algunos detallecitos, siento que por ahí un hombro está un poquito más largo que otro. No, el tema, el hombro ahí tira y hace como un pliegue, pero porque tuvo un defecto, sinceramente, con el cuello, que se desbocaba mucho porque la tela blanca es plana. Ah, entonces se me desbocó y tuve que agarrarlo más de atrás y ahí me hizo el pliegue y el defecto. Bueno, hoy es un 9. Gracias. Pensé que iba a decir 10. Hoy es un 10. Bueno, muy bien. Benito Fernández. Celeste, bueno, me gusta mucho el estilismo que elegiste. El vestido me parece que sí, que tiene unos defectos. Me parece que la manga me encanta, me parece que es como un lugar, un ADN tuyo que te sienta bien. Sí. Ahora te toca el camino más difícil, que es sobre eso reinventarte. Sí. Pero bueno, hoy para mí es un 8. Ok, gracias. Muy bien, vamos a ver qué dice Matilda. Celeste, gracias. Y Rocío, el cuello es feísimo. Upa. Ok. ¿Por pero qué? El vestido me gusta. ¿Por qué te parece feo, Mati? Porque está mal, no está bueno. Hay que, o sea, es como ella dijo, tuvo un problema, una sí, tela no es plana y la otra, claro. La idea era darle la estrella en algún lugar que es el logo de Capitán América, pero... Entiendo, entiendo. Pero la idea del vestido es muy buena. Me gusta, okay. En líneas generales me gusta, mi voto es secreto. Bueno. Quiero decirles algo a todos. Yo la alta costura no la vi. En ninguno. Pero ni por asomo. Tienen que empezar y leer. Otra palabrita que les dejo es alta costura. Como quieran llamarle, haute couture. Lo que quieran. Pero esto acá no hubo. ¿Tiene que ver con la interpretación de la consigna? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver que no lo trabajaron como alta costura. No. Algunos se acercaban un poquito más. Algunos se acercaban un poco más, pero realmente no. Bueno, eso. Okay. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora les voy a contar cómo vienen los puntajes. A ver si subimos un poquito los bajos. Igual están bastante parejos, muy parejos en la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque hubo muchos 10, o sea que están bastante parejos. Eso puede ser una alegría, un aliciente. Atención, alerta en el taller. Trabajarán en dúos. El jurado va a elegir la mejor foto y les va a otorgar 5 puntos, que vienen muy bien, que los pueden ayudar muchísimo. Recuerden, los que hoy tuvieron buena nota, si encima tienen 5 puntos, salen de la zona de peligro. Tenemos día de eliminación, no es fácil. El primer equipo lo va a hacer Luisa Batman con Javier Robin. El segundo va a ser Ignacio Linterna Verde, Lucía Aquaman. Bien. El otro equipo va a ser Fernando Superman, Ingrid Chapulín. Otro equipo va a ser Celeste, Capitán América, Matías Hombre Araña. Y que queda Alejandrina, Iron Man y Graciela Hulk. Muy bien, vayan entonces corriendo al estudio fotográfico de nuestro fotógrafo estrella, el señor Jorge Luengo. Vámonos. Cómense el mundo, están en Showmatch. Bien, sí. Esa fue una buena foto. Abrí la mano de atrás, eso, como que la tirás para atrás, eso. ¿Pero los deditos? Fuerza, seriedad, eso. Más sacando pecho, Ron. Ahí me pareció. Sí, me gusta más. Bueno, muy bien. Entonces, les recuerdo que el jurado va a elegir el mejor afiche de la serie de televisión que ustedes hicieron recién en el estudio del señor Jorge Luengo. Si los 5 puntos no les sirven para zafar entonces de la eliminación, porque es el día de mañana ya, entonces van a ser usados la semana que viene, si es que les toca. ¿No es cierto? Si no les toca, está todo bien. Así que vamos a ver ya los trabajos. ¿Les parece, jurado? ¿Cómo no? Muy bien. Vamos a comenzar con el de Batman y Robin, Luisa y Javier. Ahí estamos. Vamos a ver el de Ignacio y Lucía, Linterna Verde y Aquaman. Bien. Vamos a ver de Superman y el Chapulín, o la Chapulina, Fernando Ingrid. Ah. Ahora vemos a Capitán América y Hombre Araña. Y Iron Man y Hulk, Alejandrina y Graciela. Le voy a pedir al jurado que vaya a deliberar entonces Espero que se pongan de acuerdo porque hoy Matilda Blanco está bravísima. Bueno, muy bien. Adelante el jurado, por favor. ¿Fue difícil hoy, Vero? Fue difícil. ¿Sí, no? Sí. Más que nada, la decisión que tomamos tiene más que ver con la actitud de las chicas que dieron todo. Ajá, las modelos. Las modelos. Las modelos. Ah, bien, chicas, ¿eh? Sí. Las modelos son protagonistas. Sí. Las modelos fueron las que realmente comunicaron. ¿Mm? Bueno, muy bien. Acá tengo entonces, a ver, ¿a quién va estos 5 puntos? Ay, voy a chumbar, voy a chumbear. Bien. Los 5 puntos son para... ¿A quién le vendrían bien 5 puntos? Levanten la mano. ¿A Luisa? ¿A Graciela? ¿Sí? Vamos a ver entonces. Son para el equipo de Ingrid y Fernando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! Adelante, por favor, vengan Ingrid y Fernando con las modelos. Bueno, realmente felicitamos a las modelos. Totalmente, es su logro. Ustedes saben que estos 5 puntos, ustedes los van a utilizar la semana que viene. Porque la verdad que venían muy bien. Si bien mañana vamos a develar el voto secreto, ustedes saben que vienen bien. Así que vamos a ver qué pasa. Okay. Les pido que vuelvan a sus lugares porque ahora les voy a comentar las noticias no tan agradables. Ustedes saben que mañana tenemos, lamentablemente para nosotros, día de eliminación. Mañana se va a ir un participante. Así que los que están complicados. Alejandrina, ay, estás baja. Graciela, también estás baja. Lucía, también estás baja. Luisa, a pesar de un excelente trabajo, también estás baja. Bueno, recuerden que falta el voto secreto y todo puede cambiar. Vos quédate ahí porque vamos a ver quién va al desafío de preeliminación y de eliminación con ese famoso voto secreto. Tenemos un día que no es alegre para nosotros porque hay mucha convivencia, porque nos vemos todos los días y porque son grandes personas y compañeros, además de diseñadores. Así que no te lo pierdas y te espero mañana. Chao, pasala lindo. Chao.